hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo sexy y suculento video. Y amigos, sean bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy estoy grabando aquí en mi casa. Antes de empezar este video, quiero enseñarles nuestro pino de Navidad. Andy, ¿qué haces con la llama ahí? ¿Qué haces, Andy? Andy, una llama no te puede proteger todo el tiempo. ¡No! La cámara, Andy. Me dolió su ojito. Le pegaste a mi cámara con el ojo de la llama. Amigos, ese por la llama y por mi cámara. Ok, chicos, como ya es Navidad, el día de hoy les voy a presentar el video junto con el arbolito, ¿ok? Ya es diciembre, ¿no? Navidad. Bueno, ya es diciembre. Bueno, diciembre. Ya casi es Navidad, me equivoqué, ya. Perdón. Porque sí, chicos, el día de hoy nos acompañarán a una nueva aventura. Y el reto de este video, como están leyendo en el título, es buscar cosas de anime en un Coppel. Coppel es como una tienda departamental aquí en México. No sé en qué países esté. Ustedes también me lo pueden dejar en los comentarios en qué países existe Coppel. O si solo es de México. ¿Solo es de México? Creo que no. No sé, amigos, bueno, si en tu país existe un Coppel, déjanoslo en los comentarios. El punto es que iremos a ese lugar a buscar y conseguir algo de anime. Espero que consigamos algo y que no esté tan caro, porque después del video pasado, pues ya, ¿verdad? Ya, amigos, por favor, ayúdenme. No es cierto, amigos, ya saben que lo único que yo les pido es un buen like a este video y que dejen su comentario. Andy, ¿por qué estás visitando la llama? Esto es amor. Pero bueno, amigos, basta de tanta charla y vamos a comenzar con este video. Al parecer aquí en nuestra ciudad hay varias tiendas de Coppel, así que iremos como a dos más o menos para ver qué conseguimos. ¡Vámonos! Llevarnos nuestra mochila porque en esta mochila pues es la que nos ayuda siempre. Andy, ¿podrías dejar de besar a la llama? Ya nos tenemos que ir. Ok, esto es demasiado extraño. Perturbador, amigos. Listo, amigos, ya llegamos aquí al Coppel. Es este y pues vamos a entrar. Miren, amigos, estamos en la parte de videojuegos. Y aquí en Coppel te puedes encontrar estos videojuegos que ves aquí. Están los Super Mario y está Zelda. Oye, Andy, si cambiamos el rato y mejor compramos algo de videojuegos. Aquí están los de Play. Miren, todas esas cosas están bien chidas. Esos audífonos yo los quiero. Bueno, aquí están vendiendo unos perros, pero esto no es de anime. Esto tampoco es de anime. Estos son dinosaurios, pero tampoco es de anime. ¿Sabo? ¿No encuentras nada de anime? Yo no encuentro nada de anime, chicos. Creo que lo único, lo que encontramos es lo único. ¿Encontraste algo? Oh, sí, una mochila, sí. Esta mochila. Esta es la mochila de Dragon Ball. ¿Cómo la viste? Yo pasé por ahí, no la vi. Pero mira, hasta el material está bonito, ¿eh? Está bonito. Viene Goku, Trunks y Vegeta. Bien, esta tiene muchos detalles, el cierre. Uy, está muy bonita, la quiero para mí. Es una super mochila. Es una super mochila, su costo es 729, son como $30 más o menos. Está muy bonita, ¿eh? Está muy bonita. Este Dragon Ball Super está muy buena, me gustó. Aquí vienen unas pelotas, amigos, balones de fútbol y de básquet, pero esto no es anime, obviamente. Ah, si hubiera una de como esta, pero con anime, estaría padrísimo, me la llevaría totalmente. ¡Patineta! ¡Yo quiero una! ¡300 pesos, vale! Como $15, esto está muy barato. Pero puedo aprender, imagínense un video, Pato aprendiendo a andar en patineta. Y me sale mal, ¿no? Al rato ya con la mano. Bicicletas, ¿no hay bicicletas de anime? Bicicletas de anime no hay. Un carrito, mira, te pareció un carrito. No quepo. No, no quepo, lo vas a romper. Sí. Sauri se pegó, está sufriendo porque intentó bajarnos esas mochilas de allá y se pegó con esto, creo, con esto de metal. Ah, con este, con este. Oh, qué dolor, Sao. F, amigos, pongan F. Perdimos un elemento. Amigos, según nosotras estábamos grabando, pero no, no les dije nada. Es que estábamos grabando y no le dimos grabar. Vaya, qué increíble. Pero mira, encontramos una de Dragon Ball y una de Pokémon. Uy, está súper barata. Está en $20. Menos de $20. De hecho, mucho menos de $20. Está como en $15. Un poco más. Pero es que no sé si esto es más de Gondel o algo como.
Es una camisa, ¿no? Pero es... ¡Ah! ¡Uy! ¡Mira! ¡Trae un Pikachu! Pikachu. ¡Trae un Pikachu! ¡Uy! ¡Más modelo! ¡Acá hay más modelo! ¡Mira! ¡Acá hay otro Pikachu! ¡La puedes pintar! ¿Por qué la pintaría? ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Espera! ¡Álzala, álzala, álzala! ¡Ya no le llego! Igual $10. Ah, no, menos. Mira, qué hermosa, el Pikachu enojado. Eso es para mí. Sí, porque siempre estás enojada. Oye. Es que Andy siempre está enojada, amigos. No, más, este está súper bonita, la está bonito. Ay, me quiero subir. No, cálmate. Bueno, la bajaste. Bueno, ya quiero ver las otras. Es mejor de no comer nada. Está muy bonita. Y también la de Dragon Ball de allá. ¿Puedo subirlo? Ok, Saori nos pidió permiso a nosotras para ver si se podía subir, pero nosotras no trabajamos aquí, entonces, exactamente. O sea, súbete, Saori, súbete, te dejamos. ¿Me agarran? Ah, sí. Ni siquiera ver los modelos. Si te caes, ya está grabado aquí. ¿Cómo? No, no te preocupes, te subimos a TikTok. A ver, mira, esa. Ah, esa está bien chida. Esa está bien bonita. Mira, esa es. Está bien bonita esa. Esta, este Pikachu corriendo, a punto Pikachu de salir. Corriendo. Hay varios modelos, yo creí que solo había uno. Muy bien, amigos, ya salimos de Coppel, del primer Coppel de aquí de Xalapa. No pude grabar exactamente todo porque pues obviamente nos daba miedo que nos fueran a correr, ¿verdad? Pero pues aquí, Saori se trepó unas escaleras. ¿Qué te pasa, Saori? Me pegué. Y se pegó. Pero bueno, en este momento vamos a ir a comer algo porque tenemos mucha hambre. Y ahorita les vamos a enseñar qué comemos. Ok, chicos, hicimos una pequeña parada aquí en un parque porque les quería platicar más o menos qué fue lo que encontramos en la primer tienda de Coppel. Las únicas cosas que encontramos fueron ropa, ¿verdad? Unas camisas de Pokémon. Creo que Pokémon y Dragon Ball fue lo que más predominó ahí. No ayudó otra cosa. No encontramos más cosas de anime. Obviamente, pues es con lo más comercial, lo que llega aquí a México y así. Entonces encontramos playeras, sudaderas, los peluches y qué más. Ay, la mochila, son las cuatro cosas nada más que encontramos. Queríamos ver si encontrábamos unos zapatos, unos tenis de Pokémon también. Justamente porque creo que hicieron una colaboración Pokémon y una marca de zapatos. Pero no los encontramos, esperamos encontrarlos en la próxima tienda de Coppel. Pero no sé amigos, si los vayamos a encontrar. Pero la verdad es que realmente espero encontrarme algo más. No sé, otro anime aunque sea, porque solo hemos encontrado dos animes. Y pues sí me pone muy triste porque imagínense, eso es lo que llega aquí a nuestra ciudad. No sé si en todo México, posiblemente vayamos a investigar a otros lugares de la República aquí de México. Y posiblemente también a otros países, pero bueno, empecemos por lo primero aquí en nuestra ciudad. Y bueno, por lo pronto solo hemos encontrado dos animes en este lugar. Miren, amigos, acabamos de llegar al lugar donde comemos comida japonesa. Sao es la primera vez que viene. Es la primera vez que viene, entonces no sabe qué pedir. Y Andy y yo, pues ya hemos venido muchas veces aquí. Aunque no sea la primera vez, no sabría qué pedir. Entonces, aquí le dijimos que pidiera el menú de ramen porque está muy rico. Ahorita se los vamos a enseñar. Ah, nos encanta, ¿verdad, Andy? Sí. ¿Qué haces tú? Voy a limpiar la lata. Ah, ok, sí. Limpiar la lata. Miren, amigos, ya nos llegó el arroz. Saori está asustada. Sí, Saori dice que es mucho. Porque todavía falta más, falta ramen. Oh my god, ramen de pollo. Miren, aquí hay una sopita. Esa siempre la dan de entrada. Sopita. Sopita. Y pues nada, provecho. Mira la cara de sol de felicidad al ver todo esto. Ramen está bien rico. Amigos, acabamos de terminar de comer y miren nuestras caras. Yo creo que sí, nos hacemos bolitas y rodamos. Sí, mejor es que miren, está como que de bajada. Podríamos todos hacernos bolitas, rodar y listo. Que mucha comida. Nuestro destino es rodar. Lo siguiente que haremos será ir al siguiente Coppel. Obviamente tenemos que tomar un taxi porque está algo lejos de aquí. Y pues nada, es hora de esperar un taxi. Ok, ya estamos en un nuevo Coppel. Y es momento de buscar algo de anime. A ver, miren, aquí está el juego de nuevo, el de Dragon Ball. Y ya, el único de anime que hay. Los demás son de, ¿cómo se llaman? De fútbol, de batalla, el Crash, el GTA, para PS3. ¿Cuánto vale? A ver, el de PS4 vale 1500. 79. Ah, no, de contado 1149, son como 50 y tantos dólares. ¿Qué es eso? ¿Y esa consola cuál es? Es una nueva consola, ¿no? Que dice... A ver, esta consola vale 600 pesos. ¿30 dólares? No. ¿30 dólares?
Y trae 1000 juegos, creo. Esto trae 300 jueguitos. No puedo creer. Teclados, audífonos, pero nada que tenga que ver con el anime. Es el único juego de anime que encontramos, digo. Único juego de anime. Y de ahí son puras pantallas. Y el único que encontramos en la zona de tecnología. ¿No hay otra cosa, va? Amigos, dices algo que compremos una cama y que pues esta la forremos solamente de anime y listo. Pero yo digo que no. Oigan, a lo mejor encontramos una cobija de anime. Estás buscando alguna cobija de anime, pero no. Hay una cobija de Toy Story. Esa es de Frozen. Acá, mira, esta también es de Toy Story, ¿no? Este es el Toy Story, amigos, pero nada de anime. ¿Te imaginas que hubiera una de Yasha o algo así? ¡Ah, no! Sería bien chido. A ver, amigos, estas son toallas, pero aquí, ¿qué? ¿Esto de qué es? ¿Del Capitán América? ¿Es de Mickey? ¿Por qué no venden nada de anime? O sea, nosotros los otakus quisiéramos secarnos con una toalla de Inuyasha o de Soul Eater o lo que sea, pero un tapete, aunque sea, amigos, nada. ¡Mario Bros! Mario Bros. Al fondo de Pikachu. Al fondo de Pikachu, ¿cómo se llama? A ver. Mira, Andy, corre. Miren, amigos, aquí hay más cosas. Vean. Hay un Charmander. Otra vez hay otro Pichu. Mira, hay más Pikachu. Está el Pikachu Shiny. Y el Pikachu normal. Miren esto. Pikachu normal, Pikachu Shiny, un Charmander. Uy. Me encantó el Charmander, ¿eh? ¿Qué precio tiene? Igual, $300 como $15. $15. Están estos cuadritos, pero no son de anime. Dani, ¿no te puedes llevar el Charmander? Mira esa mochila de Dragon Ball. Hay una mochila de Dragon Ball y una de Pokémon. Mira esa mochila de Pokémon. Y de Halo. Está bien loco, está bien bonita. Comprártela, a ver, me gustó mucho lo de Dragon Ball. Ese es buen material. Y este es Dragon Ball. Está muy bonito el diseño, Este me gusta bastante. Sí, me gustaría comprármela. Aquí dice Dragon Boru Z. Dragon Boru Z. Uy, esa de Pokémon está muy bonita. Está muy bonita. A ver, ¿cuál? ¿Esa es la misma? ¿Quizá? También hay de Dragon Ball, otra de Goku. Está muy bonita esta de Pokémon, chicos. No, estas mochilas me gustan. O sea, lo que predomina aquí son las mochilas. ¿Se imaginan comprarnos todas las mochilas de Coppel? De anime. Dice Sori que si le compramos un colchón inflable para que se vaya a vivir con nosotros, ¿verdad? No, Sao. No es cierto, sí. A ver, agárralo. ¡Y no me escuchó! ¡Ah, no, sí! Andy, ¿dejas de Charmander? ¿Qué es eso? Ese es de Halo, pero este no. No es de anime. Pero Andy, ese no es de anime. ¿Te estás llevando un Charmander y aparte quieres un casco? Andy, no. ¿Cómo recuperas el Charmander? O sea, Andy estaba triste porque había perdido su Charmander. Un niño se había quitado. Andy, ¿qué pasó con tu Charmander? Un niño me lo quitó. ¿Y qué pasó? Lo agarré a golpe. ¡No! ¡Andy! ¡Au! Lo dejó ahí. Corre por él. Solo lo dejé sentado unos minutos y se robó el Charmander. Corriendo. Pobre Charmander, miren la cara, sufrió. Ok, esta es como una ropita de Goku. Es como una camisita. Está bonita. Sí, como que Dragon Ball es lo que más encuentro. Está en $49, está como en $2 más o menos. Menos de $2. Sorpresivamente encontramos esto de Bakugan. Uf, está buenísimo este. Está bonito, Está muy bonito. Esto obviamente sí es anime y está en $419, es decir, $20. Está muy bien, este está muy bien, Y arriba está, ¿qué es esto tú? Es una... Es un juego de mesa. Es un rompecabezas de Dragon Ball. Oye, este yo lo quiero. Sao, ¿por qué estás tirando todo? No sé. ¿Qué te pasa? Mira, acá también está esto. Esto es un memorama, un dominó y un rompecabezas de Dragon Ball Super. Ah, yo lo quiero. Este vale como $11 más o menos. Nos habían dicho que no había tenis de Pokémon, ¿no? Uh-huh. Y están estos. Creo que es el único par. Está muy bonito. Ah, la talla 9. No, pues yo soy del 4. Del 5. No, eso no me queda. Están bastante bonitos. Miren,
dice Adidas Pokémon. A ver, identifica todos los Pokémon que hay aquí. ¿Este cuál es? Este es Ditto. ¿Y este? Este es Magikarp. Ajá. Este es este. No veo. Es el de los huevitos. ¿Cómo se llama? Execute. El de los huevitos. Este es Seedle, Bulbasaur, Eevee, Psyduck, Persian, Sandslash, Mantle, Meow, otra vez Bulbasaur, otra vez se repiten. Ok, no sabemos todos los Pokémon que traen un tenis. Pues realmente, chicos, no hemos encontrado ya nada más. Creo que es todo y nos llevaremos este Charmander. Pues nada, chicos, eso que vieron es lo único que encontramos en este nuevo Coppel. Casi encontramos los tenis que estábamos buscando de Pokémon, pero solamente había un par y eran del número 9. Y obviamente esos no me quedan, entonces como que no convenía comprarlo. Hay algunas cosas de anime, no tantas como yo esperaba. Creí que iba a encontrar algo más. Así que lo único que pudimos comprar fue este Charmander. Miren, amigos, al final Andy sí se lo llevó. Aquí está el Charmander. Y está muy bonito, chicos. Costó $15 y siento que es un buen precio para el tamaño y para la calidad del peluche. Pero pues nada, fue lo único que pudimos encontrar en un Coppel. Y pues para terminar este video, Andy pasó a un lugar a comprarse un taiyaki. Está comiéndose el heladito, ahí está. Y el taiyaki ya está todo roto, pero creo que lo está disfrutando. Así que pues nada, chicos, eso fue todo en este video. Esperamos que les haya gustado. Ya saben que si les gustó nos pueden apoyar con su suculenta manita arriba y compartiendo el video con todos sus amigos. No olviden dejar un comentario en este video para que nos digan en qué otro lugar quieren que busquemos cosas de anime. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato, ustedes son suculentos y nos vemos en el siguiente video. ¡Fuck! ¡Chao! ¿Me das? No. Pero yo quiero. Es mío.